¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Iniciamos el mes de agosto en esta edición de hoy, viernes en 24 horas. ¿Cómo estás, Jessica? Buenas noches. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo están, amigos televidentes? De inmediato vamos con la información. El ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, aseguró que las reuniones de las cúpulas terroristas en la base naval solo se hicieron durante el régimen fujimorista. Tales declaraciones las hizo en la ceremonia en donde el general Gustavo Carrión Zavala asumió la dirección general de la Policía Nacional. Bien, mi apreciable momento, partícipes con todo mi amor a mi esposa por el apoyo y conversión que tuvieron conmigo. No pudo evitar el quiebre de su voz en lo que fue su último discurso como director general de la Policía Nacional del Perú. Seis meses de labor, el general José Pérez Rocha renunció a su cargo. Por resolución suprema, reconocerán al general Gustavo Carrión Zavala como director general de la Policía Nacional del Perú, obedeciéndole y respetándole. En su lugar ahora está el general Gustavo Carrión Zavala, quien laboraba en la Dirección de Operaciones de la Policía. Resulta de inicio sumamente difícil poder continuar la fructífera labor de mi antecesor, el señor teniente general Eduardo Pérez Rocha, distinguido oficial que además de sus calidades profesionales, de su alta preparación, le agregaba el valor de una gran amistad, una gran sinceridad, y que nos permitió desarrollar un trabajo mancomunado a todos los generales que nos tocó dirigir las diferentes dependencias de la Policía Nacional. El momento de suyo resulta difícil. Su compromiso principal, el impulso a la reforma policial y el fortalecimiento de la lucha antiterrorista. Esta ceremonia también permitió el lucimiento del nuevo viceministro del Interior, Ricardo Valdés. Después vino el desfile de honor. Y al cierre, la posición del titular del Interior, Fernando Rospigliosi, sobre un tema controversial, la reunión de la cúpula de Sendero Luminoso en la base naval. Que las reuniones de la cúpula senderista en la base naval solamente se han efectuado en el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. En el gobierno del doctor Paniagua, en el gobierno del doctor Toledo, nunca ha habido una reunión de la cúpula senderista en la base naval. Rospigliosi dejó entrever que en los próximos días habrá más anuncios sobre cambios al interior de la institución policial. Martín Arredondo, 24 horas.